In Tijuana, Mexico, asylum seekers led a protest over the weekend demanding they be allowed to enter the United States and seek refuge. Dozens of people peacefully marched to the San Ysidro port of entry, while U.S. authorities responded by shutting down the border for hours and unleashing police and riot gear. Hundreds of asylum seekers have been stuck in Tijuana, living in a makeshift border camp since February. This is an asylum seeker from Honduras addressing President Biden. Que nos escuche unos cinco minutos, que es lo único, que los haga, que tenga corazón, porque aquí hay unos niños, que él también es buen niño, que vea que uno sufre, él sí, él no ha sufrido, pero nosotros sí, nosotros no nacimos en cuna de oro, nosotros nacimos en pobreza, nosotros somos bien pobres y trabajadores y honradamente, nosotros lo que queremos es que nos escuche, que nos abra las puertas.